El día de hoy vamos a hablar de Kvantstad Lithuu, de nuestro querido Engin Akyurek, de Hunter Earthshell y por supuesto también de Tuva Bjukestad. Así que quédense en este video que les va a encantar. Vamos a hablar sobre estos temas que están sonando aquí en Turquía. Y recuerden, si aman las series turcas, suscríbanse al canal, denle a la campanita, ya que vamos a estar haciendo en vivos muy interesantes. Y les dejo videos recomendados en la parte superior y en el mensaje fijado, por si ustedes desean alguna revista de sus actores favoritos, pueden solicitar la cotización sin ningún problema. Así que vamos a comenzar. Bueno, muchos me han preguntado sobre nuestro querido Kvantstad Lithuu, que se va a estrenar como padre. Ya saben que va a ser niño y el nombre de su bebé va a ser Kurt F. Tatlytuu. Así que ahorita esa noticia está sonando por todas partes. Y muchísimas felicidades a nuestro guapo, guapísimo Kvantstad Lithuu. Cuéntenme ustedes cuál ha sido su serie favorita de este actor. Y qué les parece que va a ser padre. Seguramente su bebé va a salir precioso. Digamos que a muchas de ustedes les gusta, me han dejado muchos comentarios que se les hace bastante atractivo. Para muchas les gustan también pues de pelo negro como Burak Özçivit, pero este rubio no se queda atrás porque aquí en Turquía hay de todos los colores y sabores y siempre guapísimos. Y bueno, cambiando de tema, vamos a hablar de Hunter Earthshell. Ayer en el en vivo, si no lo vieron, hice un en vivo y hablé un poquito sobre esta situación, ya que se le está relacionando románticamente con Kang Gildimir. Entonces, bueno, ellos ya habían trabajado juntos, se dice que ya tienen un romance y que bueno, pues ella había dicho que su corazón estaba vacío, que se iba a dar un tiempo después de su rompimiento con su coestrella Kerem Bürsin. Ya saben, en la serie El amor está en el aire tuvieron mucha popularidad, una pareja enigmática que sobrepasó la pantalla, pero al terminar la serie también terminó su amor. Muchos dicen que fue publicidad, otros dicen que finalmente fueron los celos. Y recuerden que aquí en Turquía, si ustedes son latinos o de España, no sé si en España sean celosos como en Latinoamérica, hay bastante fama de que somos celosos y celosas los latinos. Bueno, pues los turcos, quítense que ahí se van. Y llegamos con nuestro guapo, nuestro bombón, nuestra delicia turca Engin Akyurek, ya que me han preguntado muchísimo por la fecha de que se estrenará esta nueva serie de Engin Akyurek y nuestra querida Irem, que será el 14 de junio. Así que todos listísimos para el estreno mundial de la primera serie de la plataforma Disney Plus Turquía. Así que muchísimas felicidades, todo el éxito para nuestro querido bombón Engin Akyurek, que seguramente le va a ir divino, le va a tener todo el éxito del mundo. Y ustedes cuéntenme, por favor, me muero de ganas que me digan cuál ha sido su serie favorita de Engin Akyurek. Y por ejemplo, Irem, su último proyecto fue con este Ozan Deniz, pero no tuvo mucho éxito, había muchos problemas. Ustedes en alguna otra serie conocen a Irem. Y bueno, pues también hablando de nuestro querido Engin Akyurek, ustedes saben que hay una serie que ha impactado al mundo desde que salió en el 2014 y esta es Cara para Ash. Amor y dinero sucio, y creo que tiene nombres variados por Latinoamérica, en España, esta serie que ha sido un rotundo éxito y sigue rompiendo fronteras y barreras, traducida a muchos idiomas. Y bueno, Nadia Comaneci, ayer lo comentaba en el en vivo, posteó que está viendo esta serie y bueno, ha sido muchos otros famosos de muchos índoles, ya sea de Hollywood, de deportistas, bla, 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 famosos que han visto esta serie y los ha cautivado con esta química que tienen estos actores. Y bueno, pues hemos llegado al final. Cuéntenme si a ustedes les ha gustado esta serie de Cara para Ash, si ya la vieron, cuántas veces la han visto. Los invito a mis redes sociales,
TikTok es soltera en Turquía, mexicana en Turquía, ya eliminé esa cuenta, así que síganme en todas mis redes sociales, los quiero mucho, nos vemos muy pronto, recuerden darle a la campanita porque estoy haciendo en vivos y son muy interesantes, es una manera muy linda que a mí me encanta interactuar con ustedes, las quiero muchísimo, los quiero muchísimo, gracias por haber estado en este video, nos vemos muy pronto. A la próxima. Gold Shoes.